María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick nació el 5 de mayo de 1826 en el barrio de la Magdalena de Granada. Llegaba al mundo algunas semanas antes de lo que le tocaba, porque un fuerte terremoto, acompañado de truenos y relámpagos, provocó el acontecimiento, por lo que Eugenia nacería en una tienda de campaña que se había montado rápidamente para el alumbramiento, ya que por el seísmo la casa familiar no era segura. Su padre, don Cipriano de Guzmán, Palafox y Portocarrero, era conde de Teba, militar y político liberal, masón y afrancesado que combatió en la Guerra de la Independencia Española al lado de José Bonaparte. Había perdido un ojo en combate, el cual cubría con un parche, y también había quedado manco y cojo. Su hermano mayor Eugenio era el todopoderoso y rico conde de Montijo, tres veces grande de España. Pero don Cipriano era un hombre de gustos sencillos, al que no le gustaba llamar la atención, y tampoco alardear de lo que tenía o de lo que había conseguido en la vida. Le gustaba vivir alejado de las opulencias. La madre de Eugenia, llamada Enriqueta María Manuela Kirkpatrick de Closeburg, era todo lo contrario a su esposo. Una mujer de carácter, soñadora y ambiciosa hasta la médula, a la que le gustaba aparentar. No había nacido noble. De hecho, era la hija pequeña de un comerciante, emigrante escocés, que había hecho fortuna. Doña Manuela, como así la llamaban, se había convertido en condesa de Teba tras casarse con don Cipriano, heredando el título de este. Eugenia tenía una única hermana, un año mayor que ella, llamada María Francisca, a quien solían llamar Paca. Eugenia admiraba a su hermana, aunque no tuviesen nada que ver la una con la otra. Mientras Eugenia era revoltosa, impetuosa y soñadora, Paca era más sumisa, correcta y obediente. A veces Eugenia la envidiaba, porque Paca sabía mantener la compostura con mucha naturalidad, y su madre siempre se la ponía de ejemplo, por lo que rivalizaba con ella constantemente. Era una familia venida a menos, que no poseía grandes riquezas. De hecho, las niñas no utilizaban medias ni sombrilla, y solían desplazarse a lomo de unas mulas. En 1830, falleció don Eugenio de Montijo, tío paterno de Eugenia, y este no había dejado herederos, por lo que todos sus títulos, propiedades y fortuna pasaron a manos de su hermano menor, es decir, don Cipriano. Y con ello la familia ganó en prestigio y en economía. Ahora eran condes de Montijo y duques de Peñaranda. En 1832, la familia se instalaría en una propiedad heredada en Carabanchel. Pero en 1833, con la muerte del rey Fernando VII y el inicio de la Guerra Carlista, ya no era un lugar seguro. Don Cipriano se fue a combatir a la guerra y doña Manuela se refugió en Francia con sus dos hijas, en el barrio nuevo de los Campos Elíseos. El padre no tardaría en reunirse allí con ellas, donde coincidieron con el señor Próspero Mérimée, un antiguo amigo de la familia que pasó muchas tardes con ellos, quien poco a poco se convirtió en una especie de tutor para las pequeñas. El afecto que les unía habría de durar muchos años. Fue él quien ayudó a doña Manuela a introducir a sus hijas en la alta sociedad. Eugenia le habló a Mérimée del romance protagonizado por una cigarrera, un torero español y un soldado, y este supo argumentarlo en su novela Carmen, la obra que le proporcionó la inmortalidad. Doña Manuela se encargó de que sus hijas recibieran una educación religiosa acorde a su título y las alistó en el convento francés del Sagrado Corazón para señoritas de la alta sociedad, donde también aprenderían modales acordes a su rango. También estuvieron un tiempo en un internado de Inglaterra, donde aprenderían a hablar inglés. Aunque Eugenia se dejaba llevar de la mano por su madre, creció muy unida afectivamente a su padre, con el que cabalgaba casi a diario y con quien tenía gran complicidad, por lo que la muerte de este, el 15 de marzo de 1839, sin que hubiese podido despedirse de él,
sería un duro golpe para ella. Ella misma contó que ese año una gitana le hizo una predicción. Serás más que una reina, vivirás 100 años, pero acabarás en la noche. Eugenia no hizo demasiado caso a estas predicciones, y cuando volvió a Madrid, pronto se olvidó de estas palabras. En la primavera de 1842, madre e hijas pusieron fin al luto. Eugenia ya era toda una señorita de bien. El cabello rojo zanahoria que tanto la había complejado de pequeña, había dado paso ahora a un color rojizo con reflejos dorados. La gimnasia y la equitación, a la que se había vuelto muy aficionada, había definido su cuerpo. Tenía las piernas largas y bonitas, una cintura fina y unos envidiables hombros. Ahora su belleza hacía sombra a la de su hermana mayor. Doña Manuela empezó a organizar grandes y lujosas fiestas, donde invitaba a la alta sociedad, con la idea de encontrar un buen partido para sus hijas, a las que también invitaban a los grandes salones parisinos. Pero fue su hermana Paca la que en 1844 se casó con Jacobo Fitz James Stuart, duque de Alba, de quien Eugenia estaba enamorada. Eugenia quedó tan dolida que incluso se plantearía ingresar en un convento y tomar los hábitos. Pero una vez en Francia, pronto abandonó esta idea. Allí siguió acudiendo con sus mejores galas, a grandes bailes, y todos alababan sus encantos y su gracia. La llamaban la Bella Española. Fue el 12 de abril de 1849, durante un baile en el Palacio de Elíseo, donde le presentaron al príncipe Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, sucesor de los derechos dinásticos, y desde hacía un año, presidente de la Segunda República Francesa, quien no tardaría en hacerle la corte a Eugenia, hechizado por esa belleza, que no pasaba desapercibida, de notable elegancia y sumamente inteligente. Pero la frialdad que Eugenia mostraba hacia él y su firme resistencia no hizo más que excitar a Napoleón, y ella no quería ser una más en su larga lista de amantes y luego caer en el olvido. La famosa frase de Eugenia, cuando Napoleón le pregunta cómo acceder a sus aposentos y ella le contesta por la capilla, es tan solo una leyenda, asociada al romance de Enrique VIII y Ana Bolena. Lo que sí es cierto es que ella supo utilizar todas sus armas de mujer para que el hombre más poderoso de Francia cayera rendido a sus pies. El 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón dio un golpe de estado, disolvió el parlamento y se autoproclamó príncipe presidente. Tan solo un año más tarde, el 21 de noviembre de 1852, con la aprobación del Senado, se otorgó el título de emperador de los franceses como Napoleón III. Había comenzado el Segundo Imperio Francés y, por supuesto, tenía que elegir esposa. El 14 de enero de 1853, tras su primera recepción oficial, pidió a Doña Manuela la mano de su hija Eugenia. Dos semanas después, tuvo lugar una ceremonia civil y al día siguiente, siendo 30 de enero de 1853, tendría lugar la boda imperial en la Catedral de Notre Dame, convirtiéndose así Eugenia en emperatriz consorte de Francia. Tenía 26 años y su marido 44. No tuvo unos inicios fáciles en la corte francesa, quienes no aprobaban esta relación porque la consideraban una extranjera y la llamaban despectivamente la españolita, pero pronto supo ponerse a la altura de las circunstancias como emperatriz. Los 600.000 francos que el ayuntamiento le había dado por su boda los utilizó para crear un asilo para chicas pobres. Lo mismo ocurrió con los 250.000 francos que le regaló su marido. Visitó hospitales, suburbios, orfanatos. Fue impulsora de la moda y de lucir colores más vivos, sobre todo el violeta, que era su favorito. Trajo a Francia la tauromaquia y puso de moda Biarritz como lugar de veraneo de las grandes personalidades de la época.
aunque nunca se ganó la popularidad de las clases menos favorecidas. Tras dos abortos, el 16 de marzo de 1856, Eugenia dio a luz a un varón, al que llamaron Luis Eugenio Napoleón Bonaparte, el heredero y el único hijo que tendría el matrimonio. En 1858, los emperadores salieron ilesos de un atentado que sería el desencadenante de la guerra contra Austria. En 1859, a consecuencia de la campaña de Italia, que Napoleón dirigió personalmente, Eugenia de Montijo asumió por primera vez la regencia. La oposición empezó a acusarla de entrometerse en los asuntos de Estado, y su influencia en los conflictos en México le hicieron perder popularidad entre sus conciudadanos más liberales. En 1860, su queridísima hermana, la duquesa de Alba, moría en París, víctima de la tuberculosis. Eugenia y su esposo atravesaban una crisis matrimonial debido a las continuas infidelidades de este. Eugenia cayó en una profunda depresión. En 1865 volvería a ocupar la regencia, pero para entonces la situación del imperio era insostenible, y en Europa la influencia de Bismarck con el ejército más poderoso del continente planteaba serias amenazas. El 17 de noviembre de 1869, Eugenia inauguró el Canal de Suez, donde acudieron los principales monarcas europeos. A orillas del Nilo, se realizaría la representación por primera vez de la obra de Verdi, Aida. Fue su último acto solemne. Eugenia fue una férrea opositora al candidato prusiano a la corona española, algo que precipitó la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Francia sería derrotada por Prusia, acabando la guerra con la caída del Segundo Imperio francés ese mismo año. La República había sido proclamada de nuevo, y Eugenia, que desempeñaba de nuevo la regencia, tuvo que huir con su familia, primero a Bélgica y después a Gran Bretaña. Napoleón III había caído prisionero de los prusianos, así que Eugenia tuvo que negociar su liberación. Napoleón soñaba con volver a gobernar, pero había sido destituido por la Asamblea. Falleció el 9 de enero de 1873 de un ataque de uremia. Su vida se centró en su único hijo, pero este se alistó a las tropas británicas en 1879. Participó en Sudáfrica en la guerra Anglo-Zulú y en junio de ese mismo año fue víctima de una emboscada tendida por los zulúes que lo mataron a lanzazos, teniendo 23 años. Visitó el lugar de martirio de su hijo y dejó de perder todo interés por la vida. No le faltaba razón a Eugenia cuando, después de padecer tantas desgracias, diría: «Parece que Dios me quiso dar todo lo que se puede desear en la vida, para después quitármelo poco a poco». Realizó bastantes visitas a España, donde se instalaba en el Palacio de Liria, propiedad de sus familiares, los duques de Alba, en su quinta de Carabanchel o en el Palacio de Dueñas de Sevilla. Pero estableció su exilio en Inglaterra, compartiendo muchas tardes con su gran amiga, la reina Victoria. También tuvo mucha amistad con la emperatriz Isabel de Austria, o Sisi, como la llamaban todos. Además, con esta última tenía muchos puntos en común, como su pasión por la naturaleza, la caza, la equitación, el ejercicio físico o su admiración por los gitanos. Pero poco a poco sus amigos fallecían y la historia arrinconaba su pasado. Al final de sus años, estaba casi ciega de cataratas, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que fue todo un éxito, pero que disfrutó poco, porque falleció de un ataque de uremia en Madrid, en el Palacio de Liria, el 11 de julio de 1920, a la edad de 94 años. La emperatriz fue enterrada en la cripta imperial de la Abadía de San Michael, en Fambra, en Inglaterra,
al lado de su esposo y de su hijo. Eugenia de Montijo supo dar siempre muestras de una gran dignidad y entereza en la desgracia, igual que la que había mostrado en los momentos de triunfo. Bueno, como veis, hemos llegado al final de la vida de Eugenia de Montijo. Decir simplemente para finalizar que Eugenia fue una mujer a lo largo de su vida rebelde que acabó agotada con el peso de la representación. Tuvo varios triunfos durante su reinado, pero también una serie de desgracias la acompañaron durante toda su vida. Cabe reconocerle el mérito de que siempre supo llevarlas con gran entereza